Hola, muy buenas tardes, sean bienvenidos a la hora de Carrión de Calatrava. Nos acompaña la alcaldesa de la localidad, doña Ana María López, porque hoy en nuestro espacio vamos a recorrer las diferentes obras que se han realizado y las que se están ejecutando en estos momentos en la localidad. La verdad que son muchísimas, Ana, y vamos a comenzar con una muy importante, porque de ella depende también el futuro de Carrión, como es el polígono industrial. Al fin, un equipo de gobierno encabezado por la actual alcaldesa pues ha decidido pues que llevar a cabo este proyecto tan ilusionante y que también, pues como hemos dicho anteriormente, de él depende el futuro de la localidad. Al fin, Carrión de Calatrava tendrá su polígono industrial. Una gran noticia, sin duda, Ana. Pues de verdad que sí, que este era un proyecto que a mí me quitaba el sueño desde que entré en el ayuntamiento. Y voy a aprovechar lo primero, muy buenas tardes, a saludar a todos nuestros vecinos de Carrión y todos los de la comarca que nos ven como cada viernes en la hora de Carrión. Y ahora, como bien dices, pues es un proyecto, un gran proyecto que lo llevábamos en nuestra legislatura y en nuestro programa electoral, y que a mí pues me hace mucha ilusión, como bien has dicho, porque cierto es que en Carrión pues ya hemos acometido varias obras, calles, de infraestructura, de iluminación, de accesibilidad, porque no hay nada más que darse un paseo por Carrión y ver cómo está cambiando. Pues lo hemos hecho un Carrión más moderno, más accesible, y ahora ya quedaba pues cómo y de qué manera podíamos dinamizar la economía, el desarrollo de la economía, y qué mejor manera que crear suelo industrial que no tenía, y que estamos aquí en lo que va a ser nuestro futuro polígono de Carrión, tan necesario porque tenemos empresas. Carrión tiene muy emprendedores, es un pueblo emprendedor y que la gente es muy dinámico, y que esas empresas están en la localidad, en suelo urbano. Y pues esto es un trabajo de varios meses, varios años, dándole vueltas y de reuniones con nuestros empresarios, cómo podríamos hacer tener este suelo industrial y de mejor manera que sea el ayuntamiento, que sea con esa gestión directa. El ayuntamiento está haciendo todo lo que es el tema de trámite, de tema burocrático, de documentación y de gestión, y las empresas son 12 empresas junto con el ayuntamiento las que se van a implantar aquí. Algunas empresas ya están consolidadas en el municipio y otras hay de nueva creación en nuestro futuro polígono. Y bueno, hay que decir que es una primera, hay que ser realistas y desarrollar este proyecto pues que sea acorde a las necesidades, y en un principio, como he dicho, vienen 12 empresas y el ayuntamiento también, y que serán de este primer proyecto, primera fase, porque se ha aprobado, ha pasado esa comisión provincial y regional y ya es de un 25.000 metros esta primera fase, pero hay que decir que se ha aprobado toda la totalidad y que son más de 75.000 metros cuadrados lo que tenemos aquí. ¿Qué supone para Carrión de Calatrava contar con este polígono industrial? Y vamos también a saber dónde está situado el polígono. Bueno, pues eso es muy importante, hay que decir para todos los que estén interesados, estas primeras 12 empresas con el ayuntamiento, pues ya tenemos reparcelado cada una nuestra parcela, la ubicación, pero las siguientes serán a subasta, y bueno, pues está situado en la Nacional, está muy próximo a la autovía, la 3, y en carretera dirección a Almagro, y bueno, pues decir que van a ser el precio muy competitivo, porque no va a superar los 40 euros, cuadrados, y bueno, pues el entorno, la ubicación, y si ven el proyecto, pues va a quedar muy bien. Y bueno, pues ahora sí lo estamos viendo, porque han iniciado, se adjudicó la obra hace 15 días y estamos viendo como cada martes se han hecho. Martes, además os juntáis, ¿verdad? Cada martes nos juntamos el equipo redactor, el arquitecto, técnico municipal, el concejal de urbanismo, a mí, que también me gusta visitar las obras, que no me lo cuenten, ver cómo se está desarrollando todo. Y bueno, pues ahora estamos con el zanjeo, ese zanjeo que han hecho, además, con más profundidad de la que iba. Esto también lo digo para toda la para la preocupación de nuestros vecinos de Carrión, que no se va a ver perjudicado nuestro saneamiento, el abastecimiento del agua, porque bueno, pues es que hay un gran equipo técnico, que bueno, lo digo todo esto porque ya están preocupándose algunos, ¿no? Aprovechan las circunstancias estas tan buenas que son y tan necesarias para Carrión, como es lo que estamos diciendo, ¿no? El suelo industrial, empresas, creación de empleo, dinamización de
el desarrollo económico, pues ellos utilizan estas circunstancias pues para hacer su, pues la preocupación que tienen del saneamiento, de inundaciones, bueno, pues que no, que hay un gran equipo de arquitectos, de técnicos, que ha sido un PAU aprobado por la Comisión Provincial y que todo está estudiado. Que aquí pueden mostrar la zanja que va el saneamiento, toda la infraestructura de abastecimiento de agua, de gas, de luz, de todos los suministrados. Las compañías suministradoras, como es teléfono, fibra óptica. Por tanto, un proyecto muy, pero que muy ambicioso. Además, bueno, que todos los martes, cuando vienes a este poliindustrial, pues estás siendo testigo de cómo va creciendo y cómo, bueno, pues va, sí. Las obras pues se van desarrollando a muy buen ritmo también. A buen ritmo, que hemos cumplido plazos en todo lo que he estado diciendo antes, que teníamos en menos de un año, hemos conseguido pues que sea aprobado por la Comisión Provincial, que se adjudique la obra, y ahora llevamos apenas 15 días, pero si vamos cumpliendo plazos, si es iniciar lo que es este gran proyecto que tenemos aquí por delante, y que esperemos que esté. Tienen 6 meses, la empresa se ha adjudicado y tienen que realizarlo en 6 meses. En paralelo, pues las obras, algunas empresas quieren hacer ya sus naves y en paralelo también pueden ir desarrollando su empresa. ¿Te parece? Vamos a hablar con el equipo redactor para que nos cuente cómo se están desarrollando pues estas obras del polígono. Desde aquí, ¿vale? Decir, y siempre lo diré, pues que pues gracias a todas las empresas que nos han apoyado, que han creído en este proyecto que iniciamos poco más de un año y que han apostado y que están aquí con nosotros, junto con el ayuntamiento. Y ahora sí, ¿quién mejor que puede explicarlo? Pues el equipo técnico, el que ha elaborado este proyecto y el que está controlando las obras cada martes aquí. Muchísimas gracias, Ana. Gracias a vosotros. Juan Sacedo es el arquitecto y qué mejor que él para que nos diga, bueno, cómo se va a desarrollar este polígono industrial y cómo van también las obras. Bueno, pues este polígono industrial en principio está pensado en 3 fases. Ahora estamos haciendo la primera, que es a lo largo de la carretera de Almagro, y luego quedan otras 2 posteriormente. La primera ya está llena, ya está repartida toda, está todas las parcelas cogidas para empresarios de aquí del municipio, y esperamos que en las siguientes fases también se llenen pronto para poder continuar con las obras. Hemos empezado hace 2 semanas con las obras, estamos ahora mismo marcando, sacando niveles, y hemos empezado con el alcantarillado para entroncar con las líneas generales y con las líneas generales también de las otras instalaciones, agua, electricidad, gas. Estamos ahora en conversaciones con las compañías suministradoras para tenerlo todo bien organizado y poderlo desarrollar lo más rápidamente posible. ¿Qué plazo tenemos para la finalización de estas obras? Pues si el tiempo nos respeta, porque claro, si ahora que estamos en fase de zanjeo empezase a llover, pues se complicaría todo, pero probablemente en unos 6 meses aproximadamente, para junio, lo podríamos tener todo terminado. Sin duda supone una inyección económica muy importante para la localidad, y más en concreto pues si hablamos de futuro, ¿no? Un pueblo con un polígono industrial pues está pues, prácticamente el futuro está ya garantizado. Sí, desde luego. O sea, hay que tener en cuenta que Carrión, estando más cerca de Ciudad Real, no contaba con un polígono industrial, ni pequeño ni grande. Y sin embargo, Torralba, que está más lejos, ha desarrollado un polígono muy importante que tiene muchas empresas allí. Y en principio, bueno, pues son empresarios locales los que se van a establecer en la primera fase, pero sí esperamos que en fases siguientes, que va a haber parcelas muy grandes, pues puedan venir empresas de otros municipios, porque la ubicación es muy buena. Estamos a 1 kilómetro de la autovía y la verdad es que el terreno es estupendo, es plano, y yo creo que puede ser una buena oportunidad. Total, ¿qué superficie tenemos para ser zona urbanizable? Las 3 fases son 85.000 metros cuadrados y habrá aproximadamente la mitad en parcelas que puedan ser ocupadas por industrias, unos 40.000 metros disponibles. Entonces, va a haber metros y va a haber parcelas grandes que, si alguna empresa de gran tamaño lo pudiese necesitar, pues tendrá la posibilidad de establecerse. Va a ser un polígono muy amplio. Sí, la verdad es que bueno, una vez desarrolladas las 3 fases va a ser un polígono importante, un polígono aquí al lado de la A43, que yo creo que para todas las empresas de la zona puede ser una buena oportunidad. Va a estar muy bien dotado, va a tener instalaciones de gas, de telecomunicaciones, fibra, en fin, yo creo que va a tener todo lo que cualquier empresa pueda necesitar para desarrollar su actividad. Y lo más importante, muy bien ubicado y a un paso de la capital.
Claro, efectivamente. O sea, un poco el objetivo del ayuntamiento es que una vez que estén los terrenos disponibles, pues alguna empresa de Ciudad Real que busque un terreno a un precio mucho más económico de los que puede encontrar en la capital, pues se pueda establecer aquí a solo 9 kilómetros y conectado por autovía con los principales municipios de aquí de la provincia. Bueno, muchísimas gracias, un placer. Un placer, encantado. Si antes estábamos en el futuro polígono industrial, ahora hemos venido hasta un lugar, bueno, pues sagrado también, ¿no? Donde, bueno, descansan todos los seres queridos y que también queremos que esté en muy buenas condiciones. Y eso sí lo que ha hecho el ayuntamiento, ¿no? Remodelar toda la fachada principal del cementerio municipal. Jere. Así es, hemos remodelado toda la fachada principal, 110 metros lineales, incluida la portada, que ahí la veis detrás. Le hemos puesto también un cartel con letras corpóreas de chapa. Y nada, hemos conservado lo que es el rodapié antiguo, los cimientos antiguos de la misma pared, sacando cada X metros que salían que estaban en perfectas condiciones, lo limpiábamos, le quitábamos la cal y el yeso antiguo y le hemos estado dando una parte de cemento, poniéndole también una fila nueva de ladrillo viejo, y lo que es la coronación del muro también está hecha nueva con teja vieja. Y remodelado completamente. Y ya te quitas, también nos quitábamos el engorro de estar todos los años, también 3 y 4 veces de encalar la fachada. Y creo que queda muchísimo más bonita y más integrada. Ana, ¿cómo estaba anteriormente? Bueno, pues anteriormente la fachada se encontraba en muy mal estado de conservación y lo ha explicado muy bien el concejal, que lo que se ha hecho es, pues, se ha dedicado una partida presupuestaria dentro del ayuntamiento, pues, para el estado de, pues, lo que él ha dicho, reformar, remodelar todo lo que es la fachada principal de este lugar tan importante como es para todos los vecinos de Carrión, un lugar santo, y que mejor que dedicar aquí esta cantidad, esta partida de dinero para remodelar y reparar el mantenimiento de todo lo que es la fachada. Y bueno, sí que decir que le agradecemos a un vecino de Carrión, que es el que nos ha cedido la teja, que de aquí pues gracias, porque también ha tenido ese detalle con el ayuntamiento y en este caso pues con este lugar santo donde nos encontramos, como es el cementerio municipal. Ana, ¿dónde vamos a ir? Y ahora nos vamos a ir a otra obra, a otro proyecto muy importante del ayuntamiento, como es nuestro centro de interpretación y recepción del vino, y esa reforma y esos trabajos que estamos haciendo y realizando en la Universidad Popular, en la Casa de la Cultura y en la biblioteca. Muchísimas gracias. Saludamos a nuestro conserje del cementerio, que lo tenemos de vacaciones y no ha podido saludar. Bueno, vamos entonces al que va a ser el centro de interpretación, Museo del Vino, ¿verdad? Museo del Vino, sí. Y otra de las grandes obras que se están realizando en Carrión de Calatrava. Ana, estamos en el centro de interpretación Museo del Vino, que bueno, pues ya está quedando, vamos, precioso. Está quedando precioso, precioso, precioso. Bueno, este lugar donde nos encontramos es el patio exterior de lo que bien has dicho es el centro de interpretación, recepción del vino. Y bueno, pues como podréis ver, se encuentra muy avanzado lo que es el proyecto del museo. Ya está finalizado. Ahora estamos terminando de acometer lo que es el proyecto museológico. Todo el mobiliario y todo el contenido que va a llevar pues este centro donde nos encontramos, que no hay que olvidar que esto pues es un edificio que era la antigua escuela municipal y así va a estar reconocido en el edificio, tendrá su lugar, tendrá su espacio. Este centro de interpretación va a ser a nivel comarcal, a nivel provincial y por supuesto local. Tendremos nuestro espacio para contar nuestra historia, bien la de este edificio y bien la de nuestras bodegas y cooperativa, porque aquí en Carrión está yo creo que es la principal o la única bodega más antigua familiar, como es Bodega Naranjo, y la cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación, y lo mismo, también tiene más de 100 años de historia cooperativista, y ellos van a tener su espacio junto con toda la comarca, pues distintas variedades de vino, de uva, pues queremos que sea algo diferente, queremos resaltar aquí pues lo que es nuestra comarca, lo que es nuestra tierra, esa tierra volcánica que tiene
el campo de Calatrava, y que gracias a esa tierra volcánica que es única, creo que junto con Carrión y la comarca está pues Canarias, y queremos que se refleje aquí, que sea nada más pasar pues un centro de experiencias, pues como viene reflejado los sentidos, pues de gusto, olfato, oído, textura, y así lo vamos a, lo estamos intentando que quede finalizado. Además, poder presumir Jerez de lo nuestro, como es el vino. El vino, cuando hablamos de La Mancha, pues lo primero que se nos viene a la cabeza, pues el vino. Y aquí la verdad es que podemos presumir de nuestros vinos. Presumir de nuestros vinos, de nuestras bodegas, de nuestros bodegueros, y sobre todo también de la denominación de origen que se está intentando crear, que es la denominación de origen Campo de Calatrava, que la tierra en la que estamos, con tener el origen volcánico, le dará un, le da un sabor y un, y unas especias diferentes a nuestro vino. ¿Y por qué decidisteis crear este Museo del Vino? Lo has dicho, es un motor muy importante. El vino es un motor de desarrollo económico muy, muy importante, de económico y cultural. Entonces, bueno, pues gracias a la Asociación para el Desarrollo, que está financiado junto con el Ayuntamiento, pues para dar este centro, y bueno, pues como hemos dicho antes, es un motor muy importante. Hay que recordar que Carrión es un pueblo vitivinícola, pues que de años atrás, que para eso vamos a tener nuestro espacio, y agradecemos a las bodegas, a Bodega Naranjo, a la cooperativa Nuestra Señora de la Encarnación, y a nuestro historiador local, don Juan Rodríguez, que va a tener su espacio, y ahí vamos a dejar bien explicado y bien demostrado, pues con un recorrido, tenemos nuestro espacio interactivo, con pantalla, pues lo que he dicho antes, cómo reflejar esos sentidos para luego terminar el recorrido de lo que será con la zona de degustación de esas diferentes variedades. Tenemos un centro de recepción donde estará como una tienda, recepción, y pues luego por aquí, bueno, ahora os vamos a dar un paseo en lo que será el recorrido de este centro de interpretación con su proyección, pues hay que incorporarlo este viernes. Tenemos Fitur, que es la Feria de Turismo Internacional, y Carrión estará con Calatrava la Vieja, con este gran motor que tenemos, patrimonio cultural, y llevaremos nuestro centro de interpretación del vino a Fitur, y hay que esa firma de convenio que vamos a tener los 15 municipios pues para ese parque cultural de Calatrava, y ahí estará Carrión con este centro. Por esto he dicho que estará toda la comarca reflejada y la provincia. La idea también es que esto sea pues el motor también turístico muy importante, ¿no? Que Carrión de Calatrava acoja a muchísimos turistas, y cuando hablamos de turismo estamos hablando también de economía local, ¿no? Porque todo al final influye en los diferentes, bueno, hoteles, restaurantes de la localidad. Estos servicios. Eso es lo que se está pretendiendo, y ese es el objetivo principal. Pues lo que he dicho antes, incorporarlo en ese parque cultural de Calatrava, pues lo que es el museo, lo que es Calatrava la Vieja, y lo que tienen y lo que tenemos en valor, que hay que ponerlo, los 15 municipios que formamos la Mancomunidad del Campo de Calatrava. Y eso es lo que hay que decir, y hay también que explicar que, aunque estamos viendo lo que es el centro de interpretación, ese Museo del Vino, como le estamos llamando, pues es un edificio vivo y que se puede destinar y dar pues cualquier actividad, cualquier taller, cualquier otra cosa, siempre pues en beneficio local de nuestro municipio. El lugar donde nos encontramos y donde va a ir ese futuro Museo del Vino, ¿cómo estaba antes? Antes era la antigua Universidad Popular. Estaba, todas las paredes estaban encaladas y con yeso, y pues era un edificio viejo con muchísimas humedades. Pero claro, al ser un edificio de bien de interés cultural, no puedes tocar a los muros, no puedes quitar ningún muro de carga, ni tienes que adaptarlo partiendo de los muros que tienes. Entonces era solo, hemos respetado todas las ventanas, hemos picado todo, hemos saneado y hemos saneado toda la piedra y la hemos llagueado en plan antiguo. Entonces seguimos en la misma línea de arquitectura como en el Torreón, la arquitectura antigua, viéndose la piedra caliza, y con las jambas de las ventanas y los arcos en cemento blanco, fratasado, y con los arcos de ladrillo. Alcaldesa, ¿y el plazo de finalización de estas obras y cuando ya podamos inaugurarlo, cuándo sería?
Pues ya le queda muy poco. Lo que es el proyecto del museo está finalizado y pues en un mes aproximadamente llevamos en paralelo las obras que ahora quiero que las veáis, la remodelación, reforma de lo que es nuestra Universidad Popular y nuestra biblioteca. Entonces queremos que en este mes de febrero pues den finalizadas todo lo que son las obras que llevamos en paralelo junto con esta y poder inaugurar en el mes de marzo. Y aprovecho para desde aquí, bueno, pues pedirle disculpas a todos los vecinos de Carrión por las molestias que estamos ocasionando. Me estoy refiriendo a que, bueno, pues en paralelo llevamos obras de la Universidad Popular y de la biblioteca, entonces, bueno, pues los tenemos ubicados, reubicados en diferentes centros municipales y yo sé que está ocasionando algún que otro trastorno y molestia, pues de aquí de verdad que nos perdonen, que disculpen y que esperamos que en el mes de marzo estén ya todos pues en esas aulas que vamos a ver ahora, esas aulas tan espaciosas con esta reforma y este edificio que va a ser pues va a cambiar, le vamos a dar un cambio muy importante y de gran necesidad. Es que la biblioteca era ya de necesidad urgente, porque bueno, las goteras, el techo, y vamos a cambiar todo el aspecto de lo que va a ser la reforma de la Universidad Popular y de la biblioteca. Hacer de Carrión un pueblo mucho más bonito, y Ana, lo estás consiguiendo. Mucho más bonito, lo que hemos comentado antes, pues más moderno, más accesible y bueno, pues porque nuestros vecinos se lo merecen. Es que por aquí pasan más de 500 personas, tenemos más de 500 matrículas al año en los diferentes talleres, actividades y cursos que se están dando en la universidad, en la biblioteca. Pues ahora con lo que estamos haciendo el centro de interpretación, todos los turistas y la gente que vamos a traer a Carrión, y es pues potenciar nuestros recursos. Es que no hay más, es que junto con nuestro otro proyecto importante como es el futuro polígono industrial, pues yo creo que le estamos dando un cambio muy significativo y muy importante al municipio de Carrión. Un pueblo que mira al futuro, pero sin olvidar su pasado. Claro, por supuesto, el pasado, las raíces, nuestras tradiciones, todo eso tenemos que seguir pues potenciándolo, recuperándolo y sin olvidar de nuestro pasado. Siempre en todas las cosas que hacemos, siempre buscamos nuestra historia, que eso es lo que somos. Si somos las personas, yo siempre lo digo, es gracias a nuestros antepasados, a todos los que han hecho posible que hoy estemos aquí nosotros. Y no me quiero olvidar del gran equipo que tengo, de compañeros que me ayudan y que están ahí, que apoyan y que creen en todas estas cosas que tenemos aquí, que las llevamos a cabo y que, pues que gracias a todos ellos salimos y hacen que nuestro día a día sea mucho más fácil. Me refiero a los concejales y a todas las personas que están por detrás en el ayuntamiento, en los diferentes servicios y que gracias a ellos pues conseguimos que Carrión vaya creciendo, que tengamos más futuro y que tengamos más miras de futuro. Jerez, debe de ser un honor y un lujo trabajar con una alcaldesa tan comprometida y tan enamorada de su pueblo como es Ana, una luchadora nata. Y tan exigente, que se te olvidaba, muy exigente, Ana es muy exigente. Pero sí, da gusto trabajar con una persona así, que siempre nos está apretando y apretando y venga animándonos, que se consigue y al final lo consigue, siempre lo consigue. Cuando se ven estas obras ya finalizadas al completo, pues va a ser un orgullo para vosotros, ¿verdad? La verdad es que sí, que decir que esto está aquí, que siempre lo hacemos pues con la ilusión de que es pues para nuestros vecinos, para nuestra gente, para nuestro pues todo lo que son los niños, los mayores, y que en nuestro día es luchar por ellos y que conseguir pues su bienestar y que todo sea facilitarles en lo que la medida que nosotros podamos pues esos problemas cotidianos del día a día, y que lo estamos consiguiendo. Y esa es nuestra satisfacción, eso es el orgullo que tenemos. Y Ana, este será el patio, la zona donde será la entrada, y se puede decir también la zona de recepción de turismo. Claro, sí, porque ahora la entrada principal la vamos a tener por aquí, por la calle Echegaray. La otra va a ser la del centro de interpretación del vino, y esta es la entrada principal, que era el patio, el antiguo patio de las escuelas, como decíamos, y ahora se pretende que sea la entrada principal a lo que es la Universidad Popular y la biblioteca. Vamos a intentar recuperar todo lo mismo, lo que ha dicho antes el concejal, pues la piedra, los arcos y bueno, pues se ha visto que la estructura metálica, habrá una estructura porche metálico que llegará, será corredizo y llegará pues hasta la biblioteca.
y bueno, pues el objetivo, como hemos dicho antes, que las aulas sean más espaciosas, optimizar todo lo que es el espacio, pues la climatización, la iluminación, por eso digo que antes he pedido disculpas, pero tienen que tener en cuenta que luego pues lo van a ganar, que las obras es cuando se pueden, no es cuando nosotros queremos, y que bueno, pues vamos a conseguir que esté más caliente, pues vamos a cambiar lo que es la climatización, la iluminación, todo lo que es carpintería metálica y carpintería de madera, o sea que vamos a dar un cambio total a lo que, como bien ha dicho antes nuestro concejal de urbanismo, pues es un edificio que no se puede tirar. Hay gente que está diciendo, y algunos pues que podíamos haberlo tirado y levantarlo, costaría 4 veces más. Hemos hecho pues toda esta obra, que es de lo que me siento muy orgullosa y lo que nos sentimos este equipo de gobierno muy orgullosos, es que lo hemos hecho con nuestros ahorros, este ahorro de la legislatura, con partidas presupuestarias de lo que hemos ido ahorrando. ¿Con y fondos propios? Con fondos propios, con fondos, con bueno, sí, la verdad es que hay que decir que con fondos propios y con otro, con nuestra inversión y ya está, porque queda otro proyecto que ahora, si queréis, podemos ir a verlo, que es el campo de fútbol, que también es muy necesario y que está muy pendiente nuestra Unión Deportiva y nuestros jugadores, y ese va a ir con los planes de obra de Diputación. Irá destinado a ese campo de césped que lo necesita, que lo sabemos, somos conscientes y que va destinado. O sea, que podemos decir que esto ha sido con nuestro remanente y con nuestros ahorros de inversión de este presupuesto 2019 y 2018. Entonces, bueno, vamos a dar un cambio que no se podía tirar, no se puede tirar, lo primero porque está protegido y hay que remodelar o reformar, y es lo que estamos haciendo, reformar nuestra Universidad Popular, que nuestros vecinos se lo merecen, todos esos más de 500 alumnos que tenemos se lo merecen, la biblioteca, cambiándola, todo lo que es la cubierta, y pues cambiar un poco el aspecto y teniendo los espacios pues para la zona juvenil y la zona infantil. Y el tatami, nuestro tatami y nuestros chicos de karate y de defensa, que también le vamos a dar un cambio. Pues seguimos hablando con Jere, que es concejal de urbanismo, y otra de las muchas actuaciones que están llevando a cabo en la localidad, por ejemplo, es en la biblioteca municipal. ¿Qué carencias tenía esta biblioteca y por qué se van a realizar estas obras? Sigue estando dentro del edificio que hemos hablado, de las antiguas escuelas, y entonces tenía muchos problemas de humedad de la parte baja, tenía problemas de goteras en un canalón que partía la biblioteca, y luego también tenía problemas de luz natural. Entonces, para contrarrestar esas carencias, vamos a hacer unos lucernarios de luz natural. Vamos a cerrar y a quitar los canalones, y vamos a hacer una cubierta invertida que hará que la impermeabilización sea más sencilla. Vamos a mejorar la luz y la climatización también. Y luego vamos a quitar los viejos van fuera, y la entrada ya no será por la parte de calle Encarnación, sino será por la parte de calle Echegaray. ¿Va a entrar tanto para el centro de interpretación como para la biblioteca o no? No, será la misma, será compartida con la Universidad Popular. Universidad vale. Popular y la biblioteca. En cambio, por el otro lugar, ¿no? Se va a pasar por el otro lugar pasaríamos al Museo Centro de Interpretación del Vino. Y nada, vamos a ir en el mismo estilo que el museo, con el mismo porche, la misma forma de porche con hierro o acero cortén con oxidado, y la fachada irá en lo mismo, la picaremos, se hará con planes de empleo, será con la gente primera que salga de plan de empleo, se va a picar y se va a hacer el mismo acondicionamiento de fachada con la pasta y con la piedra vista. Al final se va a hacer un centro cultural y también un lugar de visitantes pues muy completo. Muy, muy completo, sí. La verdad es que vamos a volver a agrupar, que ya falta también le hace volver otra vez a las molestias que estamos ocasionando con las obras a los que visitaban o son usuarios de la biblioteca, tanto de la biblioteca como la de la Universidad Popular, deseando ya terminar y acelerando lo máximo las obras. Queremos que acaben en cuestión de un mes, mes y medio como mucho. Y claro, la intención es esa, inaugurar las dos cosas a la vez, tanto la Universidad Popular como la biblioteca. El museo, el Centro de Interpretación del Vino, creo que podría estar antes. Nos vamos también al campo de fútbol, también se han realizado diversas obras, ¿verdad? También, hemos hecho un cerramiento parcial de la grada, del graderío,
y se ha acondicionado esa parte. También hemos hecho un cerramiento exterior de esa parte del lateral para que, como está en un poco a las afueras del pueblo y no tiene está ahí en la intemperie, pues le ha venido bien a los usuarios del campo de fútbol. Pues estará muy contenta la Unión Deportiva de Carrión y también la afición de Carrión. Sí, por supuesto. Pero nos siguen ahí pidiendo el campo de fútbol, que será lo siguiente. También, como bien ha dicho Ana antes, que es nuestra siguiente actuación. No paráis de horas, ¿verdad? No paramos ni hemos parado. Y ahora más. Bueno, pues Jere, muchísimas gracias. Enhorabuena. Y ahora sí, nos vamos al campo de fútbol, nos vamos con la alcaldesa para que nos enseñe esa obra que se han llevado a cabo. Os dejo en buenas manos. Muy bien, muchas gracias. A vosotros. Y la última de las obras acometidas en Carrión de Calatrava, pues han tenido lugar en el lugar donde nos encontramos, en el campo de fútbol Nuestra Señora de la Encarnación, con la cubierta de parte del graderío de este campo de fútbol, Ana. Bueno, si no son las últimas, porque ya sabes tú cómo trabajamos en el Ayuntamiento de Carrión. También hemos hecho pues pavimentaciones, calles, regularizar todo lo que es el tráfico, con paso de peatones, señales verticales, horizontales, pero sí que una de las obras han sido en nuestro campo de fútbol y en nuestras instalaciones deportivas y ha sido parcial. Hemos hecho la cubierta parcial de nuestro graderío, que se está viendo aquí justo detrás de mí, y que también hemos hecho pues la cubierta del pabellón, porque ya era necesario, dada la urgencia que tenía y la peligrosidad, pues las inundaciones, el año de fabricación, que ya hace varios años, y bueno, pues según los técnicos había que cambiar todo lo que es la cubierta del pabellón, pues, sufría goteras, inundaciones, como he dicho, y bueno, pues se han acometido en este año, en el año 2018. La verdad que este ayuntamiento atiende las peticiones y demandas de todo el pueblo de Carrión, y esto es una demanda de la afición deportiva de Carrión de Calatrava y de la Unión Deportiva Carrión. De nuestra Unión Deportiva, y bueno, pues porque no solamente nos preocupa la cultura, que en sí, que ya lo hemos visto todas las obras que estamos acometiendo y que llevamos a cabo, sino también pues el deporte, la juventud, nuestros niños. Estamos pisando el campo de fútbol de la Unión Deportiva Carrión y de las escuelas deportivas, que hay más de 120 niños matriculados en todo lo que es, pues desde pequeñitos hasta juvenil y hasta los grandes, hasta el equipo de fútbol de la Unión Deportiva. Y bueno, pues en este hemos visto la cubierta parcial del graderío, del pabellón, y próximamente estamos ya metidos en lo que es el proyecto, en la licitación de lo que será el campo de fútbol. El césped lo estamos viendo, que es muy necesario y que nosotros somos conscientes que hay que hacerlo, y bueno, estamos esperando la financiación, y pues en breve, en un mes, en dos meses, estaremos ya sustituyendo el campo de fútbol, el césped. Pero bueno, está en óptimas condiciones, la verdad. Sí, está en óptimas condiciones, según pues los técnicos y las empresas, que pero hay que mejorarlo, sí, porque no solamente son pues nuestro equipo de fútbol de la Unión Deportiva, sino que pasan las escuelas deportivas, que a diario hay muchísimos niños, hay más de 120 niños pisando nuestro campo de césped de fútbol. Ana, para finalizar este programa especial dedicado a las obras, la verdad que todo lo que te propones al final lo consigues. Pues son muchísimas obras muy necesarias y obras que sin duda pues deben de agradecerlo los carrioneros y las carrioneras. Bueno, es que yo soy así, todo lo que me propongo y si tengo una idea pues la llevo a cabo y no me cuesta el trabajo, el esfuerzo, y luego pues tengo un buen equipo detrás de mí, tengo unas personas extraordinarias trabajando en el ayuntamiento, en calles, y ellos son los que me ayudan, o sea que yo tengo mi idea aquí que no me para la cabeza de pensar, y luego pues como tú has dicho, todo lo que me propongo pues lo llevo a cabo. Todo sale adelante, la verdad es que sí, que tengo una iniciativa, tengo una idea, y eso hay que llevarlo a cabo, y bueno, pues estamos haciéndolo así, y tenemos más obras y más cosas en mi cabeza, y yo espero que pues que me ayuden y que todo salga adelante. Todo esto es fruto de mucho trabajo, vamos, sin descanso prácticamente. Mucho trabajo, pues desde las 8 de la mañana que empezamos a trabajar, no paramos, pues por la tarde, sábado, domingo, pero no pasa nada, es que nos gusta el trabajo, y como has dicho antes, que me ha gustado, pues soy una enamorada de Carrió, de su gente, y pues eso es gobernar para mí, pues intentar solucionar pues los problemas diarios y cotidianos de nuestros vecinos, y en la medida que podamos llevarlos a resolver.
Y bueno, yo creo que lo estamos consiguiendo con todas las obras que estamos viendo, con las que tenemos a futuro, que, pues una de las cosas también muy importantes y que hemos podido realizar ha sido pues la bajada de impuestos, y este año nos hemos permitido bajar el IBI, que es más de un 5%, y es una bajada pues importante y significativa. Imagino que no debe ser nada fácil dedicarse a la política local, y más en Orieto, en un municipio tan pequeñito como es Carrión de Calatrava, pero ver realidad, pues tantos sueños, como por ejemplo el polígono industrial, que bueno, que eso decías que era un reto tuyo, que te lo propusiste siendo alcaldesa, y ver que lo estás consiguiendo, pues es ser muy satisfactorio. Pues sí, pues eso es lo que te llena cada día y lo que te anima pues a seguir trabajando, a seguir ilusionándote y a seguir llevándolo a cabo. Y yo creo que es eso, es poder gobernar, es tener ese, pues esa palabra y utilizar la palabra pues para trabajar, para poder sacar adelante todo, porque como has dicho, el polígono industrial, pues hay mucho trabajo detrás, hay muchos, el expediente, documentación, informes, y tienes que ir despacho por despacho y utilizarla pues para eso, para un bien general, para un bien común, para tu pueblo, que es lo que quieres, lo que amas y por lo que te desvives, no utilizarla pues para ahora que estamos casi ya y estamos viendo los partidos y estamos casi en campaña, hay que decirlo, pues no utilizarla para descalificar a las personas o humillarlas o esa falta de respeto que se está viendo diariamente en prensa, en televisión, sino pues para hacer bien, para poder ver a tus vecinos y para poder hacer cosas por tu pueblo, que es por lo que te desvives. Yo en mi caso lo veo así y lo seguiré viendo así. No, nunca la utilizaré para enfrentamientos, ni para descalificar, ni para hablar ni falta de respeto ni mal de nadie. Es lo bonito, yo creo, que tiene la politicana, ¿no? Hacer realidad sueños y sobre todo con un bien común, como es el del pueblo de Carrión de Calatrava, en beneficio de tus ciudadanos. Pues ya está, yo me quedo con eso, con que voy a seguir siendo igual, trabajando y entregándome, pues ahora estoy aquí, pues por Carrión, por el ayuntamiento, por la gente, por todos los que están detrás de mí, que es un gran equipo de personas y que nunca me cansaré de decirlo, por mi equipo de gobierno y por mis vecinos, mis ciudadanos, y en esto, y hoy estoy aquí, mañana estaré en otro sitio, pero eso es lo que nos diferencia a las personas. Bueno, pues nada, muchísimas gracias, en nombre de IMAX Televisión, pues felicidades y enhorabuena por el gran trabajo desarrollado aquí en esta localidad. Y bueno, pedir ante todo disculpas, ¿no? Porque la verdad que el día hoy pues no nos ha acompañado y hace un frío, pues la verdad que no, quizá no haya sido el día más apropiado. No, pero bueno, pasa nada, sopla este frío del norte que nos viene muy bien para refrescarnos las ideas. Yo quiero desde aquí pues agradecer a IMAX, agradecer al consejero delegado, a Julián, a mi buen amigo, pues el bien que hacéis, el llevar pues todo esto a nuestros vecinos, a la gente que no puede, pues yo creo que es un bien y el que estáis haciendo a todos los municipios de la provincia y de la región, por eso muchísimas gracias por la labor y el trabajo que estáis desempeñando cada día. La verdad que el placer es nuestro venir siempre aquí a Carrión de Calatrava, porque la verdad que nos atendéis de maravilla. Sois gente encantadora. Vosotros sois los que nos atendéis muy bien, tengo que decirlo siempre, siempre que apostáis por los municipios y hacéis un buen trabajo. Muchísimas gracias, seguiremos gracias haciéndolo, sobre todo bueno, pues con el cariño, por tan solo por el cariño que nos tratáis vosotros, pues es una forma también de recompensarlo, de que toda la provincia pues sepa las muchas bondades que tiene Carrión de Calatrava. Bueno, pues eso, pues nos quedamos con eso. Muchas gracias a vosotros y muchas gracias a todos los que nos están viendo. Muchas gracias.